A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Ahora parece que yo... Hola, sonrisa bonita. ¿Cómo estás? Descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Sonrisas con Esencia. Hoy quiero hablarte de una de las terapias que utilizo en mi consulta como terapeuta y canalizadora energética. Código nuevo humano. Sí, ya sé que suena un poco raro, pero ahora te explico. Es un método canalizado por Mercedes Landívar. Y te preguntarás, ¿y quién es Mercedes Landívar? Es una chica argentina, mamá de dos niñas y de un niño ahora con muy poquitos meses, que empezó a utilizar el método sin darse cuenta en sus consultas. Ella es psíquica, medium y especialista en visión remota. Una vez empezó a utilizar el método, su alma le inspiró a escribir un libro para poder llegar a más personas y para darle claridad a ella misma para saber lo que estaba haciendo. Mercedes realiza hipnosis de manera natural, a través de la información inconsciente del paciente. Ella ahora se dedica a formar a todas aquellas personas como yo, cuyo propósito es servir y guiar a los demás a encontrar su camino. Aunque Código Nuevo Humano utiliza algunas técnicas de hipnosis tradicional, el método es único en su forma. Código Nuevo Humano no es una religión, es una forma de ver al ser humano. Utiliza la mediunidad como herramienta, ya que es una parte innata de la esencia del ser, porque todos estamos constantemente mediando. Recibimos información de las células, del entorno, del alma, y la expresamos a través de nuestros recuerdos e imaginación, pero no nos damos cuenta. No le prestamos atención. Realmente es una filosofía de vida. Es una manera de estar en el mundo, con nosotros mismos y con los demás. Todos guardamos secretos en nuestro subconsciente. Sí, sí, todos. Tú tampoco te vas a librar. Secretos nuestros, de nuestros ancestros, de otras vidas. Y este método nos ayuda a desvelarlos. Todos traemos nuestro mapa, que vamos a ir trazando según vayamos gestionando y sanando todo aquello que nos bloquea en el camino. Eso sí, siempre en el momento en el que estamos preparados. Es importante saber y entender que estamos siendo influenciados por nuestras propias células, por nuestra familia, por el entorno. Y nosotros, los facilitadores del método, trabajamos utilizando la mediunidad y la hipnosis, ya que los efectos que generan las influencias, la inspiración y la intuición revelan cómo afecta y altera esta información dentro y fuera. Revelamos toda la información necesaria a través de estas herramientas que te comentaba, la mediunidad y la hipnosis. Observamos los cambios de las personas, cómo interiorizan la información que a través de estas y los mensajes que les damos pueden mediar su propia información y la de su entorno, de todo lo que les rodea. Es, podríamos decir, un renacimiento. Cuando te hablo de hipnosis como herramienta, no hablo de la hipnosis que hemos visto por televisión. No hago que nadie haga de pato, ni de gallina, ni de nada de esto. Te voy a explicar qué es hipnosis. Es un estado natural de la mente en el cual se produce un aumento de la capacidad de la persona para recibir y seguir las sugerencias que se le hagan. Este fenómeno puede ocurrir tanto de forma voluntaria como involuntaria. Y ahora te pregunto, ¿sabes qué es una inducción hipnótica? Es un método en la hipnosis que tiene como objetivo relajar a la persona y dirigir sus pensamientos hacia un enfoque específico. Mediante técnicas adecuadas, se busca profundizar su atención y focalizarla en la experiencia hipnótica. Esto facilita el acceso al estado del trance y permite trabajar de manera efectiva en el nivel subconsciente para lograr los objetivos terapéuticos deseados.
para que me entiendas mejor. Llevo a la persona a un estado de trance en el cual está consciente, pero es su subconsciente quien va a darnos toda la información que necesitamos para poder descubrir todos aquellos traumas, miedos, bloqueos, tanto nuestros como de nuestros ancestros. Y, por supuesto, sanarlos. Con este método, lo que tratamos de abordar es precisamente, en un estado de hipnosis y con la ayuda de la mediunidad, cuáles son los patrones que nosotros repetimos y que nos imposibilitan crecer. ¿Cuántas veces te has preguntado quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu virtud? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? ¿A qué viniste a este mundo? ¿Qué puedes ofrecer al mundo? Por otro lado, ¿cuáles son las influencias que no te permiten llegar a este desarrollo de tu virtud, al desarrollo de tu espíritu, a emanciparte, a tener autoridad, a marcar límites? ¿Cómo es la relación contigo mismo, contigo misma y con los demás? ¿Cómo empiezas a concebir el mundo desde el momento en el que pierdes la inocencia? ¿Cómo te conectas con tu espíritu? ¿Qué lugar te das a ti mismo, a ti misma, para reflexionar? ¿Cómo abordar tu propio silencio? ¿Cuál es el código que llevas a tu vida? ¡Uf! ¡Cuántas preguntas, eh! Pues puede ser que te las hayas hecho todas, puede ser que solamente unas cuantas, o incluso que no te hayas hecho ninguna. Hasta ahora, claro. Después de todo lo que he preguntado, alguna se te habrá quedado en la mente. Ahora te voy a explicar, porque yo sé que posiblemente se te haya pasado por esa mente tuya, que la hipnosis no deja de ser un engaño, una ilusión. Pero déjame que te cuente mi primera experiencia con mi primera hipnosis. Tengo que decirte también que para ir al origen, en la hipnosis, vamos al momento de nuestra concepción, en el momento en el que nuestros padres nos conciben, para ver, para sentir y experimentar así todo aquello que ellos sentían. Te sorprenderías. Y durante esta hipnosis vamos a ir avanzando mes a mes dentro del útero de nuestra madre. Y te puedo asegurar que incluso puedes notar la calidez del líquido amniótico, entre otras muchas cosas, claro. Pero lo que a mí me fascinó fue ver, sentir y experimentar de nuevo mi nacimiento. Y te cuento. En el momento de la hipnosis en la que yo llego a mi nacimiento, puedo sentir el dolor, puedo sentir el miedo y la angustia de mi madre. Es como si vieras una película. Es como si estuvieras viendo desde fuera cómo naces. Pues yo vi la sala de partos. Veía a dos enfermeras, una más grandota, con cara de pocos amigos, y otra enfermera, mucho más delgadita, más poquita cosa, pero con una cara de ser muy amable, de ser muy simpática. Y también, en la sala de partos, vi a mi abuela. Pude sentir la preocupación de mi abuela. Cuando estaba observando toda la sala de partos, veía a la enfermera, sí, la de pocos amigos, cómo iba de un lado para otro. En ese momento, entra el médico. En ese momento también percibí que no me gustaba para nada ni su aspecto ni la energía que él emanaba. Era regordete, calvo, y algo que me di cuenta era las manos. Me fijé en sus manos, los dedos cortos, gordetes, no me gustaban para nada sus manos. Este señor
este doctor, se subió en la barriga de mi madre, porque, por lo que parece ser, yo no podía nacer, me costaba mucho salir. Vi en la cara de mi abuela el miedo, todo lo que ella estaba experimentando en ese momento lo sentí yo. Y bueno, y al final nací. Y aquí acabó ese día la experiencia con la hipnosis. Una vez yo acabé, era un cúmulo de tantas emociones, tantas sensaciones, que me quedé como en shock. Al día siguiente, estuve tentada en llamar por teléfono a mi madre para preguntarle, porque no sabía si lo que había vivido el día anterior realmente era cierto o había sido causa de mi imaginación. La mente muchas veces nos hace dudar de lo que vemos, sentimos y experimentamos. Pues pasaron como 4 semanas, 5 semanas, cuando yo decidí llamar a mi madre y preguntarle. La llamé y le dije: mamá, ¿tú te acuerdas del día que yo nací? Y me dijo, dice, pues no, dice, ha pasado mucho tiempo, dice, no lo tengo muy, muy claro, sí que hay algunas cosas que sí recuerdo bastante bien. Y me dijo, tu padre no pudo entrar al parto y entró tu abuela. Y estaba preocupada porque costaba mucho que nacieras. Y entonces le pregunté, ¿tú te acuerdas cuántas enfermeras habían en la sala de parto? Y ella me dijo, sí, habían 2. Digo, ¿tú me las podrías describir? Dice, uy. Dice, lo que sí recuerdo es que había una que era así como muy grandota y tenía muy, muy mala leche. Estaba enfadada constantemente, me chillaba, aprieta, aprieta, venga, sé fuerte. Y había otra, más menudita, que me acariciaba la cabeza, me acariciaba la cara y me decía, venga, que tú puedes, venga, que ya queda poquito. Claro, a esto que todo me estaba explicando mi madre, todo coincidía con lo que yo había visto y con lo que había experimentado. Pero ¡ay, sonrisa bonita! Cuando entró el médico y mi madre me dijo, el médico no le gustó nada a tu abuela, eso sí que lo recuerdo. Incluso se enfadó con él porque se subió en mi barriga para forzar a que tú nacieras. Dice, ¿y hay algo que tu abuela me dijo que siempre se me ha quedado en la cabeza? Que qué manos más feas, qué dedos más cortos y más gordos tenía ese médico. Que no le gustó absolutamente nada que me cogiera él cuando yo nací. Aquí fue la prueba definitiva en la que yo comprobé y me di cuenta realmente el poder de una hipnosis, bien hecha. Entonces mi madre me preguntó, ¿por qué me estás haciendo todas estas preguntas? ¿A qué viene todo esto? Y entonces le hablé de la hipnosis, del método de código nuevo humano. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú te atreverías a someterte a una hipnosis? ¿A vivir otra vez y a sentir, a experimentar lo que es estar en el útero de tu madre, el nacimiento? Te animo a que, si puedes, lo hagas. Bueno, después de explicarte esta experiencia, vamos a volver otra vez al método. El método tiene 8 pasos. 8 pasos hacia la paz. La paz en sí no es ninguno de los pasos, pero es el único paso al que realmente estamos todos obligados. Vivir en paz y dejar paz en este mundo. El método parte del concepto de lo que es una célula, cómo fue creada y cómo funcionan entre sí las células, cómo se expresan en nuestra vida. Todo se encuentra en los 8 pasos,
origen y espíritu, el todo y la forma. Y son los siguientes. El primero, origen. El segundo, nacimiento. Tercero, virtud. Cuarto, autoridad. Cinco, emancipación. Seis, espíritu. Siete, silencio. Ocho, renacer en código nuevo humano. Los ocho pasos ocurren simultáneamente, son parte de quienes somos. Por eso, lo más importante es entender cuáles son estos pasos, en qué paso te encuentras e integrarlo. Eso es lo más importante, porque en realidad, cuando los integramos, podemos manifestar la vida que queremos. Es una manera de entender que somos parte de todo, que todo lo que nosotros hacemos y decimos es parte de un propósito, que no solo te involucra a ti, sino que involucra a todo el mundo e incluso también al universo. Entonces, volviendo a los pasos, tenemos una función que solo podemos ocupar nosotros en este mundo. Ahora, este código nuevo humano te va a llevar a crear tu propio código, a recrear este código, entendiendo que con el código que naciste no te define. No te define ni dónde naciste ni el lugar donde creciste. Nada de eso define quién eres. Tu forma, la que te dieron tus padres, es importante porque es parte del propósito, pero tampoco te define. Pero sí hay que aceptarlo e integrarlo, porque en esa medida nos abrimos a todas las posibilidades. Aceptándonos, entendiéndonos, conociéndonos para poder encontrar la respuesta a por qué nacimos y por qué estamos aquí. Te animo a que dediques 5 minutos al día a sentarte en un sitio en el que te encuentres cómodo, cómoda. Lleves tus manos a tu corazón y hagas unas respiraciones conscientes, inhalando profundo por la nariz y exhalando por la boca. Simplemente le has de dedicar 2, 3, 4 minutos al día y verás cómo tu conciencia se va abriendo, cómo empiezas a conectar contigo mismo. Bueno, sonrisa bonita. Hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente te hablaré de los 8 pasos, uno a uno. Espero que te haya gustado. Y como digo siempre, no dejes nunca de sonreír. ¡Chao! Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.